José, es difícil innovar con una editorial porque editoriales, a pesar de lo arriesgado y a pesar de todo lo que hemos dicho antes, hay muchas. ¿Qué tiene de distinto Pangea o qué piensa hacer diferente para marcar un estilo y una pauta completamente distinta en el panorama editorial andaluz? Como sabemos, el montar una editorial y llevar una editorial hacia adelante es bastante complejo y arriesgado. Entonces, eso exige innovar continuamente, exige estar reinventándote, hacer algo que el resto de editoriales no hacen o no tienen pensado hacer. Y entonces, cuando decidimos montar Ediciones Pagea, pensamos que una de las ideas fundamentales, uno de los pilares que tenía que tener esta editorial, era la de crear una comunidad de lectores. La hizo yo la comunidad Pagea, que busca eso, que busca crear un grupo de personas que enamorados también de la literatura como nosotros y que tengan la intención de reunirnos, que tengan la intención de debatir sobre literatura, sobre nuestras obras y otros títulos, ¿no?, de autores de la zona. Y creo que era uno de los pilares fundamentales para innovar y para diferenciarnos del resto de editoriales. También yo creo que es fundamental tener una línea editorial muy marcada. Tenemos dos colecciones, una Meridiano Cero, que es de novela, y que creemos que estamos publicando los libros que no encontrábamos, los libros que el resto de editoriales no publicaban. Sí, además también en el tema del diseño creo que también hemos innovado un poquito porque hacemos portadas muy modernas, tipo collage, y creo que en el mercado no hay mucho de ese estilo, ¿no? Entonces también en el tema del diseño, en la maquetación, es un estilo muy cuidado, al autor también se le da mucho protagonismo, hay editoriales que por X por B a lo mejor no se centran mucho en el autor, nosotros queremos que el autor se sienta partícipe de su obra, que esté de acuerdo en la mayoría de las decisiones que tomamos nosotros, tanto en correcciones como en el diseño, y yo creo que ese también es un pilar muy, muy fundamental, Y ¿no? ¿No creo que también los talleres, ¿no? Tenemos unos crees? talleres literarios que están empezando aquí en Los Palacios y queremos que se extienda por toda la zona. Y son talleres que van a impartir asesoras, por ejemplo, una asesora literaria de Sevilla que se llama Rocío de Juan. Y también queremos un taller poético de José Manuel Vejide Hormigo. Esas son las ideas fundamentales que no solamente una editorial al uso, sino que también vamos a ofrecer gestión cultural, corrección de texto y muchos servicios editoriales que complementen también esa labor editorial que realizaremos día tras día. ¿Cómo se ocurre en un pueblo, bueno, con una raigambre tan rural como Los Palacios, montar un negocio tan singular como una editorial en los tiempos que corren? Bueno, la editorial surge pues hace unos meses. Mi compañero José y yo somos periodistas y bueno, como la verdad es que como el mundo del periodismo está en horas difíciles, pues él y yo, pensándolo, y como venimos también del mundo cultural, aquí en Los Palacios, fundamos una asociación llamada Libro Cultural. Mi compañero también pertenece a la revista El Soberao. Y como vimos que se estaba creando un germen cultural importante aquí en la localidad y veíamos que en la provincia de Andalucía pues, se estaba generando un buen caldo de cultivo, pues decidimos en la primavera de este 2018 embarcarnos en este proyecto tan ilusionante, tan bonito, en parte arriesgado, es verdad, pero ¿qué empresa no es arriesgada en estos tiempos? Sí, la cosa está muy complicada. Pero entre José y yo pues decidimos apostar por la cultura, decidimos apostar por los libros, por las historias y fundar Pangea. Desde mayo, abril venimos preparándonos, formándonos en edición, en corrección, maquetación de texto y a partir de esos meses pues trabajar duro y ahora pues culminar ese trabajo pues, en la Feria del Libro de Los Palacios con la primera presentación de nuestro primer título que es Belén. A partir de ahí, pues tenemos varios títulos también en mente. La semana que viene presentamos el libro de Rocío de Juan, una escritora sevillana en la Biblioteca Pública de Infanta Elena de Sevilla. Y en diciembre también tenemos varios títulos pensados pues, para seguir con este proyecto, seguir con estas ganas y la verdad es que estamos muy contentos con la.